La preocupación que hemos visto por varios lados, sobre todo por la red, con respecto a la supuesta maltratamiento que tiene el agua. Déjeme aclararles que no existe ningún maltratamiento. El agua se trata. El agua, debido a las fuertes lluvias que están cayendo, está bajando del color del manzanal. Digamos que si no existiera ningún tratamiento del agua, el agua llegaría en esos términos a cada vivienda, lo cual no es así. Ciertamente las cantidades de turbiedad, los niveles de turbiedad han sido bastante elevados, han sido por encima de lo estimado, eso se mide en NTU, y el proceso de desinfección, de tratamiento del agua, se da normalmente en Turimiquire, en la planta de Turimiquire y en la planta JJ Codallo. De hecho, hemos visto ciertamente algunos niveles de coloración en el agua, pero es debido a las ínfimas partículas que quedan suspendidas aún en el vital líquido. No obstante, nosotros garantizamos que el agua está desinfectada, está tratada, es un agua consumible y que no tiene ninguna, no implica ninguna preocupación, no debiese implicar preocupación alguna. Nosotros estamos ahorita en un proceso de limpieza, precisamente porque a raíz de las lluvias, ahí nos hemos percatado que, bueno, las altas presiones han roto algunas tuberías. Al romperse esas tuberías, indiscutiblemente pasan algunos sólidos, pasan algunos sedimentos a la red, y en algún lado llega. Hemos hecho reparaciones en tuberías de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, de 4 pulgadas, y esos sólidos llegan a algún lado, y es precisamente en algunas zonas de la ciudad donde hemos detectado bajas presiones o mínimas presiones que nos indican que hay algunos taponamientos en la red. Hemos abierto hidrantes constantemente para hacer las limpiezas respectivas. Esas limpiezas se siguen realizando debido a que el agua viaja a velocidad por las tuberías y hemos encontrado, repito, taponamientos no solamente en las zonas del centro de la ciudad, sino en zonas de Los Chaimas, en Parcelamiento Miranda, en esas zonas que son más bajas.